Creo que si todavía alguna persona aficionada a Liga Deportiva Alajuelense le quedan dudas sobre lo que puede aportarnos el cubano Marcelo Hernández, pues después del partido que jugó ayer la Liga contra el equipo de Sporting, creo que todas las dudas se le deberían de haber despejado, ¿no? Porque semejante actuación que tuvo el cubano ayer es para ponerse de pie y aplaudir, no solamente por el hat-trick, sino por todo lo que dio ayer en el encuentro. Pero vamos a profundizar con más calma y paso a paso todo lo que ocurrió ayer. Así que vamos de una vez con el video, ¡vamos! En los programas de radio de este país en los últimos días, pues mucho se había estado hablando sobre el partido que la Liga iba a sostener el día de ayer en el Estadio Alejandro Morera Soto por la jornada número 10 del torneo Clausura 2021 ante el equipo de Sporting, que pues recordemos que en la previa hicimos un recuento de los jugadores que pues tenía este equipo, entre los cuales pues hay nombres de pues un tanto importancia que han pasado por hasta equipos grandes de nuestro fútbol, entre ellos pues obviamente Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. Y bueno, ayer hubieron jugadores que por parte del equipo de Sporting mostraron un buen desempeño, y que por ejemplo el volante de contención de ellos, Rachir Parkins, es un jugador que, bueno, como sabemos, es a préstamo de Liga Deportiva Alajuelense, y el papel que hizo en favor del equipo de Sporting a mí me agradó bastante. Estoy seguro que todos coincidimos que fue lo mejorcito que tuvo ayer el equipo de Sporting. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema de lo que se hablaba en los programas de radio, pues se hablaba mucho sobre el factor José Yacone, que acordemos que José Yacone pues suele ser uno de esos directores técnicos que cuando le toca jugar a Liga Deportiva Alajuelense contra él, pues siempre nos propone un esquema cerrado defensivo que cuesta abrir. Y bueno, mucho se habla sobre eso, que Liga Deportiva Alajuelense la podría tener difícil ante lo que pudiera plantear el señor Diacone. Pero por dicha, ayer no fue esa ocasión y pudimos tener un encuentro donde por dicha nos salieron las cosas gracias al aporte muy importante de un jugador en específico, el cual ya sabemos todos cuál es. Pero vamos a ir pues hablando poquito a poco sobre esto. Por ahorita empezamos a hablar sobre cuál fue la alineación que presentó Liga Deportiva Alajuelense ayer. Nuestro guardameta fue Lionel Moreira, como es de costumbre prácticamente siempre. En línea defensiva tuvimos a Daniel Arriola junto a Alexis Gamboa, que bueno, todavía no me quiero adelantar, pero qué bien jugó Gamboa definitivamente. Y por las bandas, los habituales Jürgen Román y José Andrés Salvatierra. El medio campo pues conformado por prácticamente lo acostumbrado, salvo una excepción que fue Jürgens Montenegro por Valon Sequeira, que todavía está resentiendo su lesión. El resto del medio campo lo conformaron Alex López, Brian Ruiz, el capitán, y Alonso Martínez. Y en delantera tuvimos a los dos hombres de siempre, que son Johan el Cachetón Venegas y el cubano Marcel Hernández. Hay que recalcar que el primer tiempo, al inicio, los primeros minutos fueron muy, muy difíciles para Liga Deportiva Alajuelense, que no lograba hallar cohesión en su fútbol. Como lo decía ayer en el directo que grabamos mientras comentábamos lo que sucedía en el partido y hablamos con la gente que se conectó, que muchísimas gracias de nuevo a todos los que estuvieron ahí presentes, y que una vez les aviso, si Dios quiere y todo sale bien, bueno, mientras no haya ningún inconveniente, todos los viernes por la noche va a haber directo aquí en el canal, así que estén atentos. Vamos a estar pues conectados hablando paja, hablando sobre las situaciones que se presentaron en la semana en la liga, en el fútbol de Costa Rica y tal. Y me gustaría obviamente contar con la presencia de cada uno de ustedes. Pero bueno, volvamos al partido, que como venía diciendo, pues como comentamos en el directo, pues veía la liga que está jugando, la verdad, muy, muy similar a lo que fueron los últimos dos empates contra el equipo de Jicaral y contra Cartaginés. Una liga que no muestra la mejor cohesión entre sus líneas. Nuevamente, un Alex López y un Brian Ruiz que no están marcando grandemente la diferencia, hasta que, bueno, por dicha llegó al minuto 29 la primera jugada determinante del encuentro, en donde, pues, en un entrero en el área le queda la bola a Marcel Hernández, quien logra abrirse sendero entre los defensas, se lleva por velocidad a Eder Munguío, y con un muy buen remate al palo el guardameta Carlos Méndez lo vence para marcar la primera anotación.
un gol de muy bonita factura. Y qué grande Marcel, definitivamente su actuación ayer, que no les digo, en lo que estaba editando en la pantalla de la transmisión del directo, el marcador no va cayendo el segundo gol. ¡Me perdí el segundo gol! Y fue algo rapidísimo, tan rápido como era esa carrera de Marcel. A mí me dejó impresionado luego cuando vi la repetición, cómo recupera la bola Marcel y se va así, llevándose a toda la defensa por velocidad. Por Dios, un hombre de 32 años que le gana en velocidad a una línea defensiva entera. Esto es algo sobrehumano, podría decirse. Definitivamente Marcel está sobrado para el fútbol de Costa Rica. Bendita sea la hora, insisto, en la que Paulo César Guanchop reconvirtió a Marcel a delantero centro, y bendita sea la hora en la que nuestra junta directiva le dio el aval a Agustín Lleida de poner en la mesa los 150 mil dólares o euros, no sé qué es lo que se estuvo cobrando en ese momento, para que Marcel sea parte de la planilla de la liga. Porque sí, 2 minutos después, al minuto 31, cae el gol nuevamente por parte de Marcel Hernández, que se lleva en velocidad toda la defensa del equipo de Sporting, y bueno, intenta hacer su remate, que es bien repelido por el guardameta. Le vuelve a quedar la bola a Marcel, que manda el remate y uno de los defensas la saca a la línea de apellido Aguirre, creo que era el defensa, pero nuevamente le vuelve a quedar a Marcel. Joan Venegas, me acuerdo, pobrecillo, está ahí pidiéndole a Marcel la bola, pero Marcel no le da bola y bueno, al final la tercera es la vencida. Marcel vuelve a tirar y finalmente la bola entra para que caiga el 2-0 al minuto 31. Y bueno, ya todo era felicidad en todos nosotros en el directo. Y como que después de este gol la liga pues se soltó más. Se dio pues un mejor manejo de las acciones por parte de nuestro equipo. Aunque pues no cayeron más goles, pero sí hubieron muchas opciones que se generaron desde las bandas. Sobre todo por parte de Jürgen Román, que... bueno, Jürgen no es un lateral que se caracterice por llegar hasta la línea de fondo, pero ¿qué centro los que manda este hombre? Por amor a Dios, este carajo se tiene una pierna izquierda que... acordemos también, Jürgen tuvo una de tiro libre frente al área que estuvo cerquita de hacerla. Pero qué dicha contar con Jürgen ahí en nuestro equipo. Y en fin, así transcurrió el primer tiempo. 2-0 a favor de Liga Deportiva Alajuelense. Y bueno, así pasamos a la segunda mitad, en donde pues la liga siguió buscando hacer más daño al equipo Sporting, pero o sea, hubo mucha imprecisión a la hora de hacer el remate por parte de nuestros delanteros. Hasta Marcel se comió la tercera anotación inexplicablemente, como a la altura del minuto 50 más o menos, una que le sirvieron muy bien y la mandó al graderío norte, el estadio Morera Soto. Y bueno, hubo una expulsión en la segunda parte, si mal no me equivoco, que salió con tarjeta roja el defensor Justin Salinas, ex defensor del Deportivo Saprissa, después de pues sí, una falta que le cometió Marcel. Y bueno, torpemente Justin Salinas alza la pierna y se apea aquí en la zona noble a Marcel. Y bueno, obviamente el señor árbitro, ni lerdo ni perezoso, le saca la roja y se queda con 10 hombres el equipo de Sporting. Y bueno, la liga sigue insistiendo en ataque. Vinieron variantes por jugadores que no están marcando grandemente la diferencia, como... Alonso Martínez, que ayer no tuvo su mejor partido. El mismo Brian Ruiz, que en su lugar entró Brandon Aguilera. Que ojo, lo que hizo Brandon Aguilera al minuto 85, recupera muy bien una bola con gran agilidad en sus movimientos. Le hace un excelente pase a Marcel, que lo deja con todo el marco a su disposición. Y Marcel rematando este que como 18 o 20 metros, manda un derechazo que muy... bueno, no muy potente, pero sí muy bien colocado para que no le pueda llegar el guardameta Méndez. Y bueno, caía así el tercer gol de Marcel, triplete para el hombre que, como es costumbre en el fútbol, cuando un jugador hace 3 goles, pues se lleva la bola para la casa, ¿verdad? Y bueno, salió premiado con eso Marcel. Y nosotros, liguistas, salimos premiados con un triunfo. Y también... actualmente Liga Deportiva Alajuelense es el líder de la tabla de posiciones a 5 puntos, perdón, de su rival
más cercano, que si más no me equivoco es el Deportivo Saprissa. Somos el equipo más goleador, con 20 goles anotados, el menos goleado con 5 goles en contra. Y tenemos al goleador del torneo, Marcel Hernández Campagnoni. Nuevamente, muchas gracias a la directiva por la acertadísima decisión de permitirle a Lleida traer a Marcel. Muchas gracias. Es el momento de darle calificación a todos estos jugadores que estuvieron en el terreno de juego durante los 90 minutos que se jugaron ayer. Lionel Moreira, pues prácticamente no tuvo mucha participación en el partido. Fue nuevamente el espectador más cercano a las acciones del encuentro. Le damos un 7.5. Alexis Gamboa, quiero hacer un punto aparte sobre Alexis Gamboa. ¿Qué partido más bueno y eficaz se jaló ayer Alexis? Nulificando totalmente cualquier opción que tuviera Justin Daly o Ryan Vega, los dos delanteros del equipo de Sporting. Este Daly, que es un jugador muy prometedor, que tiene para mucho quedar en nuestro fútbol. Y ojo, que podría ser que en el futuro llegue hasta jugar en un equipo grande y así. Para mí es uno de esos jugadores muy, muy interesantes, que hasta ya jugó su tiempito. Creo que fue en Guatemala, me contaron ahí en el chat ayer. Y bueno, Alexis Gamboa, la verdad, insisto, un excelente partido donde pues demostró jerarquía tanto por bajo como por arriba con su estatura de 1.91. Así quien no, ¿verdad? Lo que sí siento que debe mejorar es a la hora de hacer los pases, que los manda muy fuerte, o sea, y como que tiene que correr más, por ejemplo, Jürgen, para alcanzar esos pases, ¿verdad? Pero en general me gustó el partido de Alexis. Y eso es algo que nos tiene que alegrar bastante a los liguistas, que tenemos muy buenos defensores actualmente en la plantilla. Podemos pues poner a Alexis Gamboa y darle descanso a Fernán Ferrón, que prácticamente no se nota la diferencia. Le damos un 9 por su excelente actuación a Alexis Gamboa. Daniel Arriola, el mexicano, me encantó el partido de Arriola, una vez más mostrando su liderazgo, su jerarquía, su excelente capacidad defensiva. Y sobre todo me gustó en una jugada en donde la tuvo, creo que fue Brian Vega, sí, en la que le sacaron amarilla, si mal no me equivoco, en donde arriesgó el físico y todo, Daniel. Eso es lo que queremos ver en nuestros jugadores del plantel, cuando les toque jugar, que lo den todo y que no aflojen, y que si es necesario dar la vida, como dice el dichoso lema dicho por el mago del balón, pues se da la vida, hombre. Y eso es algo que llevó prácticamente a lo literal ayer Daniel Arriola. 9.5 para Daniel Arriola, sin más. Excelente actuación la del mexicano. Jürgen Román, me encantó el partido de él, como siempre, pues estuvo todavía más acertado en ofensiva que en otros encuentros, siempre pues enviando excelentes centros que mandaban mucho peligro al área de Sporting. Insisto, como dije hace un ratito, no es un jugador que busque mucho la línea de fondo, pero siempre busca con sus excelentes centros de pierna derecha, de pierna izquierda, que los hace bastante bien, llevar peligro al área, y lo hace, pero de una manera excelente. ¿Hace cuánto no vemos un lateral izquierdo que siente tan bien desde esa distancia y con una propiedad tan elegante? Y aparte, recordemos, la tuvo cerca en un tiro libre. Le damos el 9 a Jürgen Román. Buen partido de él. José Andrés Salvatierra, partido acorde, partido correcto, donde aportó bastante defensivamente. Lástima que todavía nos sigue quedando de ver en lo que se trata de llegar a la línea de fondo. Me acuerdo que antes él sí era más dado a eso. Quién sabe por qué dejó de hacerlo, pero bueno. Le damos 8 a Salva. Alexander López, un partido de altibajo, no estuvo en su mejor momento, y el primer tiempo sí se vio, la verdad, muy impreciso, pero fue mejorando conforme pasó el encuentro y por dicha logró afianzarse. Le damos un 7 de nota final a Alex. Brian Ruiz todavía me sigue quedando en deuda, pero tampoco fue mal partido, vino de menos a más, pero también se fue apagando en el segundo tiempo. Y bueno, por dicha entró de relevo en su lugar Brandon Aguilera, que ahorita vamos a hablar sobre él. Le damos un 7 a nuestro capitán Jürgens Montenegro. No es su posición la de volante interior, pero aún así se jaló un buen partido Jürgens, siempre haciendo buenas acciones de peligro, buscando con buenos centros, con buenos pases ahí al fondo, jugadas de la vida y todo esto.
hacer incursiones que llevaran peligro a favor nuestro y en contra del equipo de Sporting. La verdad me gustó el partido de Jürgens, le damos un 8. Joan Venegas, era algo que veníamos hablando ayer en el chat, en la transmisión del directo, pues anda muy bajo de nivel Joan Venegas y bueno, algunos dicen que posiblemente sea que todavía está afectado de la pérdida de su señor padre. Y bueno, desde aquí queremos mandarle pues un mensaje de ánimo a Joan para que no afloje, estamos todos con usted, papá, pero también hay que ser justos y la verdad la actuación de Joan no fue la mejor, le damos un 5, aquí hay que ser justos. Y como diría demasiado honesto, ¿verdad? Yo siempre he dicho que lo justo es lo correcto. En fin, sigamos, ahora vamos con la gran figura del encuentro, el cubano Marcel Hernández. Un partido donde hizo de todo y en especial lo más importante, 3 goles de buena factura. Es cierto que la jugada se puede decir que también hubo error de salida por parte del equipo de Sporting en al menos dos de las 3 jugadas, pero también obviamente Marcel es un jugador que cuando llega a estas jugadas las tiene que aprovechar. ¿Cuántos delanteros de este país no les quedan esa jugada si lo que hacen es desperdiciarlas, hacer una de más o lanzar un remate que al final no llega a nada? Por dicha Marcel le quedó y estamos disfrutando de los réditos de esto. Le damos un 10 a Marcel. Y se me olvidaba hablar de Alonso Martínez también. Alonso Martínez la verdad me quedó debiendo, pero aún así siento que no anduvo tan mal, pero hemos visto mejores actuaciones y esperemos que siga mejorando. Le damos un 7 también a Alonso Martínez. Y ahora vamos a hablar de los jugadores que entraron de cambio. Bernal Alfaro, como siempre, cuando él entra le da más fluidez al fútbol de la liga y eso se notó desde que entró. Le damos un 8 a Bernal. Brando Aguilera, por Dios, que cuando este hombre entra también llega a marcar la diferencia. Uno quisiera, verdad, que le empezaran a dar más oportunidades de que empiece el partido, pero yo la verdad estoy tranquilo con que se le esté dando chance así poquito a poco para que tampoco se le suban los humos, ni mucho menos como pasó en su momento con Yosimar Arias, que es cierto, nos acordamos la primera temporada de Yosimar con la liga que fue algo sorprendente, pero después al hombre se le subieron los humos y ya sabemos tristemente lo que pasó con él. No queremos que pase lo mismo con Brandon y nos alegra que pues lo estemos llevando poquito a poco y que siga ganándose esa confianza con buenas actuaciones. Le damos 8.5 a Brandon. Carlos Mora, más o menos, la verdad, insisto, todavía tiene para dar más, pero la verdad me gustó lo que presentó en el partido. Le damos 7.5. También ingresó al final del encuentro Junior Díaz por Marcel Hernández, que bueno, ya era pertinente las postrimerías del encuentro y entonces no pudo, creo que ni tocar bola ayer Junior, pero en fin, un buen partido en la liga. En donde sí, la primera parte nos costó un tanto hasta que cayeron los goles de Marcel. Y ya después de eso, el partido fue prácticamente un paseo para nosotros. Con la salvedad y un par de jugadas en donde pues quiso complicarnos el equipo Sporting. Por dicha no pasó a más. Sobre todo una que pegó Rachir Parkins en el palo. Que de hecho, Rachir fue el que estuvo más cercano con remates de inquietar el marco de Moreira. Pero por dicha no tuvo mayores complicaciones y terminamos con el marco en cero. Ahora la próxima cita de Liga Deportiva La Juelense es pasado mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche contra el equipo de Guadalupe. Y si Dios quiere, pues vamos a hacer un directo. Eso sí, como es muy de noche, entonces posiblemente ya entrando a las 9 no vamos va a notar que voy a estar hablando más bajito, pero ahí vamos a estar, si Dios quiere, transmitiendo pues en directo lo que son las incidencias del encuentro, así que los espero. Y bueno, como que nadie le dio pelota a la última pregunta rojinegra que hicimos, que era la siguiente: ¿cómo se llama el tercer arquero de Liga Deportiva La Juelense en la era de Valdeir Badu Vieira? Y la respuesta era Leonardo Vega, que bueno, fue un guardameta que si más no me equivoco nada más pudo jugar un partido durante esa era, que creo que inclusive ingresó de cambio y todo, y lástima porque se le veían buenas condiciones a él, pero en fin. Ahora la pregunta rojinegra el día de hoy es la siguiente, y también es con respecto a guardametas. ¿Cómo se llama el tercer guardameta de Liga Deportiva La Juelense cuando dirigió el señor Álvaro Solano en la temporada 1998-1999? Que de hecho hasta jugó varios partidos de titular con nuestro equipo. Antes de terminar, pues también quería
pues indicar que ya está anunciada la hora para la conferencia de prensa del día de mañana. Va a ser a las 10 de la mañana, así que todo mundo atento a lo que sean las incidencias que se van a dar en la página de Facebook de Liga Deportiva Alajuelense, que estoy seguro que todos van a estar pendientes. Yo a esa hora seguramente voy a estar trabajando, así que me daré cuenta cuando salga a almorzar de qué trató la situación. Y mañana, si Dios quiere, vamos a hablar sobre eso en un video respectivo. Por ahora, pues sería todo. De veras, nuevamente, muy agradecido con todos ustedes por su preferencia a este canal. De veras, de todo corazón, les agradezco por estar con nosotros. Ya estamos cada vez más cerca de los 1,000 suscriptores. La verdad que me siento muy agradecido, nada más por todo el apoyo que nos han dado, y eso nos motiva a seguir adelante. Y como siempre digo, ustedes son los que le dan vida con sus comentarios, con sus puntos de vista a lo que pues expongamos en estos videos. Y bueno, por ahora eso es todo. Mañana nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video, que va a ser sin duda alguna para comentar lo que se va a tratar en esta famosa conferencia de prensa que nos tiene con la incógnita de qué diablos va a ser, que lo más seguro es que va a ser una noticia que nos va a alegrar a todos los liguistas, como lo ha dicho el señor periodista Ferlin Fuentes. Por ahora es todo. Que Dios los bendiga mucho. Por favor, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias. Y como suelo decir, que viva Liga Deportiva Alajuelense, hoy, mañana y siempre. Nos vemos, chao. Mm-hmm.